En nuestro segmento, el Colegio Ingenieros te informa, en el siguiente informe apreciaremos el funcionamiento de los semáforos, así como el rol que cumplen para un adecuado orden en el tránsito de los vehículos y la seguridad en nuestra región. Rojo, amarillo y verde. Colores que representan órdenes para los conductores de vehículos y de los cuales depende la fluidez y seguridad en el transporte vehicular de las ciudades. El semáforo, un dispositivo de señales utilizado para regular el tráfico vehicular, fue utilizado por primera vez en la ciudad de Londres, Inglaterra, en el año de 1866. Pero no fue hasta la primera mitad de la década de 1920 que se empezó a masificar su uso como consecuencia de la exitosa producción del automóvil, simbolizada en aquel entonces por el popular modelo Ford T. Hoy en día podemos apreciar semáforos en cada esquina o intersección vehicular que se caracterice por tener alta concentración automovilística. Pero seguramente surge la pregunta, ¿de cómo funcionan estos aparatos? La semaforización es importante para mantener el orden de la transitabilidad de los vehículos. Estos, a su vez, se adecúan a nuevas tecnologías que nos aseguran una mejor fluidez y seguridad en las calles. Primero, para manifestar de que existe una normativa nacional, que es el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito para Calles y Carreteras, que establecen cuáles son los procedimientos para implementar sistemas de señalización y semaforización. Esto en base a un reglamento nacional de tránsito. El semáforo es un componente de regulación del tránsito tanto vehicular y peatonal, que sirve como instrumento para que en algunas intersecciones, sobre todo en las cuales no tengamos un policía que esté asignada al control del tráfico, pueda dar el sentido de tiempo y regular tanto el tráfico vehicular como peatonal. La colocación también de un sistema, de un dispositivo de control de tráfico como un semáforo, obedece también a un criterio eminentemente científico, técnico. Es decir, el mismo manual de dispositivos de control de tránsito para calles y carreteras establece el procedimiento para la instalación de un semáforo. Es decir, tiene que efectuarse y cumplir varios requisitos, es decir, realizar aforos vehiculares, peatonales. Para la instalación de un semáforo se tiene que cumplir específicamente un número mínimo de circulación de vehículos, tanto en un sentido y en el otro, en una intersección, y también tiene que existir un aforo vehicular y cumplir unos volúmenes mínimos que establezca este reglamento para que se pueda implementar este sistema de control de tráfico. Los dispositivos más modernos que se tienen en el ámbito de la tecnología de este tipo de semáforos hacen que muchos de ellos ya se manejen a través de una central semafórica. En el caso específico de Cusco, los semáforos que contábamos hasta hace unos 10 años eran semáforos que habían sido donados de un estado de Norteamérica, que incluso los trajo el exalcalde Daniel Estrada. Esos semáforos que habían cumplido una vida útil en esta ciudad llegaron a Cusco, se implementaron porque, bueno, el tráfico vehicular era menor y, bueno, no había mucha regulación del tráfico peatonal. Paulatinamente, con el crecimiento del parque automotor y el crecimiento del flujo peatonal, ya era necesario que haya un control mucho más adecuado de estos sistemas semafóricos que ya habían cumplido su vida útil. Es por eso de que se implementaron proyectos de inversión para hacer un cambio en el sistema semafórico en la ciudad. La gestión anterior lo que hizo fue cambiar estos semáforos, pero estos trabajaban como componentes totalmente aislados, como unidades totalmente aisladas, con unos relojes, llamémoslo así, que uno activaba o lo accionaba desde esta misma intersección. Lo que se ha hecho ahora, en base a la tecnología, es buscar una interconectividad, es decir, hemos instalado una fibra óptica, por ejemplo, en el centro histórico, y a su vez estos semáforos, que tienen un sistema de cámaras, tienen también unos microprocesadores que hacen de que a través de esta fibra óptica los podamos controlar desde una central semafórica. Ahora la ciudad de Cusco, a través de la municipalidad, ya cuenta con un
un centro de control de tráfico en el cual nosotros en tiempo real con esta fibra óptica podemos determinar los tiempos de cambios de fase y lo podemos hacer desde esta misma central. Hemos roto paradigmas, es decir, teníamos acá en la ciudad del Cusco sobre todo un criterio de que el semáforo era un dispositivo totalmente aislado, como una máquina que no tenía más que un uso que se determinaba a través de un tiempo que se le daba, que le daba el técnico en base a un criterio básicamente de la experiencia. Ahora, en base a la experiencia que se implementa en otros países, hemos tecnificado y hemos cambiado el paradigma de mucha gente y muchos técnicos y hemos podido modernizar nuestro sistema semafórico haciendo trabajos de ingeniería de tráfico, aforos vehiculares, peatonales, determinando cambios de fase en base a criterios eminentemente técnicos, es decir, hacer simulaciones de tráfico. Utilizamos simuladores de tráfico en la municipalidad para determinar estos tiempos. Hemos dado la interconectividad y es más, le hemos dado la modernidad a través de un trabajo científico que han realizado profesionales de la municipalidad y ahora podemos indicar de que Cusco es una de las ciudades que tiene un sistema semafórico mucho más moderno dentro del país. Hemos visto experiencias no solamente nacionales. Lima tiene una central de tráfico muy buena, ha trabajado bastante con el tema de interconectividad a través de fibra óptica, pero también ciudades como por ejemplo Medellín y otras ciudades de Europa que manejan centrales semafóricas y centrales de tráfico que nos han servido como insumo. Hemos trabajado bastante, por ejemplo, con el Banco Mundial, el mismo que incluso han venido expertos que nos han dado asesoramiento y esos son experiencias de otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, Suiza, por ejemplo, Madrid, ¿no? Que ellos manejaban centrales de tráfico y con esa misma experiencia hemos trabajado y hemos implementado estos sistemas semafóricos y esta central de tráfico. Sí, el objetivo fundamental sí es regular el tráfico vehicular porque tenemos un parque automotor alto, queremos pretender implementar sistemas de ola verde como ya lo estamos haciendo en la Avenida de la Cultura, pero el objetivo fundamental es de que este sistema semafórico en una intersección sirva como un instrumento de regulación para el flujo peatonal y luego el vehicular, porque la visión que tiene esta gestión es que por encima del vehículo está el peatón y en aquellas intersecciones en las cuales no hay un efectivo de la policía funciona el semáforo y es más, debería ser o deberíamos nosotros tender a que los sistemas semafóricos sustituyan a los efectivos de la Policía Nacional. Entonces, a partir de ahí se ha trabajado con proyectos de inversión para abarcar en este momento casi el 60% de las intersecciones semafóricas con fibra óptica y queremos de que en los siguientes años se concluya con el 100% de las intersecciones semafóricas con fibra óptica y que estas intersecciones semafóricas puedan ser controladas desde la central de tráfico que tenemos en la municipalidad. Esto va a garantizar de que podamos disminuir pérdidas de hora hombre, pérdidas de hora máquina, sobre todo disminuir las pérdidas de tiempo en las intersecciones y darle sobre todo seguridad al peatón para que pueda utilizar las intersecciones semafóricas.